¿Qué tal? Muy buenos días. La Convención de 1972 para la protección del patrimonio natural, cultural, mundial establece que ciertos lugares de la Tierra con valor universal excepcional pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Según las directrices prácticas, esta aplicación de valor universal excepcional significa una importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia en las generaciones presentes, pero también en las generaciones venideras, en las generaciones futuras. Por ello, la conservación de este patrimonio es de gran importancia para el conjunto de la comunidad internacional. Entre otros criterios, se considera un bien y que un bien posee ese valor excepcional si cumple requisitos tan importantes como representar un intercambio de valores humanos considerables, aportar un testimonio único sobre una tradición cultural o ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o conjunto arquitectónico o tecnológico. Hace 50 años de la Convención firmada en París y actualmente la han ratificado 193 países. Hoy celebramos en esta impresionante nave principal del Museo Nacional de Arte Romano de la capital extremeña esta efeméride, museo que por cierto está de enhorabuena con esa obra de ampliación. Este importante evento, que se lleva a cabo en sintonía además con el lema elegido por la UNESCO, los próximos 50 años del patrimonio mundial como una fuente de resiliencia, humanidad e innovación para las generaciones futuras. Además, esta celebración que hoy llevamos a cabo servirá de preámbulo a las jornadas de trabajo de este 16º Encuentro de Gestores del Patrimonio Mundial de España, que arranca en un ratito, y que va a servir para reflexionar sobre esos retos que afrontan los sitios patrimonio mundial en la actualidad, como son el cambio climático, el demográfico o la brecha tecnológica. Sin más, sean bienvenidos a este acto, que arranca con la intervención del alcalde de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna. Muy buenos días a todos y a todas, presidente de la Junta de Extremadura, querido Guillermo Fernández Vara, su secretario de Cultura y Deportes, don Eduardo Fernández Palomares, embajador permanente de España ante la UNESCO, don José Luis Rodríguez Uribe, presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de Salamanca, querido amigo Carlos García Carballo, alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio, Lola de Baeza, Luis de Cáceres, Clara de Segovia, resto de autoridades, invitados, concejales y concejalas del Grupo Patrimonio, bienvenidos a esta nave y gracias al Museo Nacional de Arte Romano y a su directora Trinidad Noales por darnos la oportunidad de celebrarlo precisamente aquí. Una nave principal de este edificio, Museo Nacional, levantado, como bien saben, por el arquitecto Rafael Moneo, que sin duda representa y conserva uno de los mayores legados históricos y patrimoniales de todo el país y que, como ha dicho Celia, que presentaba este acto, está de enhorabuena después de que está casi la finalización de esas obras de climatización tan necesarias por parte del Gobierno de España, de casi 1 millón de euros, o que hemos conocido la buena noticia en el día de ayer de la adjudicación definitiva de casi 8 millones de euros que se empezó a tramitar esa licitación cuando el embajador permanente español UNESCO, ministro Rivera, ministro, y hoy por fin ya es una realidad esa adjudicación que esperamos que final de año, principio del año que viene pueda empezar. Mérida celebra también el próximo año su 30 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, una Declaración de Patrimonio de la Humanidad que fue posible gracias al esfuerzo y al trabajo de un gobierno entonces de nuestro alcalde Antonio Vélez, que está aquí presente, como también agradezco la presencia del exalcalde Pedro Acedo también, que formó parte, ambos formaron parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que hoy nos trae aquí precisamente este acto. Para nosotros es un orgullo que sea esta ciudad quien acoja esta celebración del 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, no solo por lo que supone para la ciudad en su historia, sino también en su historia más reciente. Respalda además el trabajo decidido que viene haciendo esta administración por rescatar, conservar y poner en valor nuevos yacimientos arqueológicos. Hace unos días la Fundación de Estudios Romanos, los amigos del Museo Nacional, nos otorgaron el premio Genio Protector de la Colonia, precisamente por la implicación de nuestro gobierno, del gobierno de esta ciudad, en la protección del patrimonio de la ciudad de Mérida. Somos más que meros espectadores del patrimonio. Nos hemos
como administración local nos hemos implicado, nos hemos involucrado más allá, ¿no?, para llevar importantes obras de mejora en entornos monumentales. Hemos adquirido en estos últimos años muchísimo patrimonio histórico para el disfrute de la ciudad y para la promoción y fortalecimiento de esa riqueza que tiene Mérida, con la publicación de numerosos también libros científicos y fuertes campañas de promoción. Además de creer fielmente en que el patrimonio de esta ciudad es lo mejor que tenemos, hemos seguido trabajando en poder mantener ese patrimonio vivo. La ciudadanía debe disfrutarlo también. Y yo creo que es una de las cosas que hemos sido capaces de hacerlo, aprovechando también que está nuestra consejera de Cultura aquí para saludarla, ya que pocas ciudades en el mundo, pocas, las ciudades patrimonio de la humanidad sí, pueden presumir de vivir la cultura, la música, el teatro, en edificios que fueron pensados para esos usos hace más de 2.000 años. Mérida es pionera precisamente en eso, en la puesta en valor de entornos monumentales para la contemplación, para su visita, pero también para su uso cultural. Estamos trabajando duro con la Junta de Extremadura, con el Consorcio de la Ciudad Monumental, para hacer accesible todo nuestro entorno monumental. Quiero agradecer especialmente a la Junta la inversión que se ha hecho, recordando que no hace mucho recibimos el premio de mano de Su Majestad Doña Leticia, el premio Reina Leticia a la accesibilidad, precisamente por esos entornos también, en todo nuestro museo, nuestros entornos patrimoniales y también en la propia ciudad. Hoy se puede visitar, gracias a todas estas inversiones en silla de ruedas, el Teatro Romano, la Casa del Anfiteatro, se puede recorrer todo el casco histórico de esta ciudad patrimonio de la humanidad sin obstáculos físicos, y todo ello ha sido gracias al esfuerzo que se han hecho por parte de las administraciones. Seguramente nos queda mucho trabajo por hacer, y ayer le hice una reflexión a los técnicos que van a estar en esta 16ª jornada de técnicos de patrimonio y a las asociaciones también, hay muchas asociaciones aquí presentes, ¿no? Y ahí es un mensaje claro y nítido al Gobierno de España, pero también a los propietarios de estas propiedades que están en nuestra ciudad y en el conjunto de las ciudades y que tienen la obligación de conservarlas. Tener un bien BIC o un bien patrimonio mundial tiene también obligaciones. Las administraciones no pueden ser las únicas encargadas de conservar la fachada de los edificios históricos. Es imposible. Ahora se está tramitando, se está estudiando, reformando la nueva ley de patrimonio en la que tiene que haber una obligación clara a los propietarios de esos edificios. Tener un palacio o un castillo es muy, muy bonito, te da abolengo, te da prestigio, pero también te da una responsabilidad importante. Y no pueden ser solo las administraciones públicas las que asumamos este esfuerzo del control arqueológico. Saben ustedes que hay mucha desafección en distintos edificios y hay que exigir, como he dicho, a los propietarios que cumplan con las leyes. Desde luego, este ayuntamiento que presido en este último tiempo hemos hecho esfuerzos económicos importantísimos. No voy a enumerar todos, pero algunos de ellos me van a permitir que sí, ¿no? Hemos adquirido las parcelas de la antigua Torre Albarrana en el entorno del María Luisa, el solar del cuartel Hernán Cortés, el convento de las Freilas, que ahora a través del Gobierno de España también está en una importante obra de rehabilitación para ser la sede del Instituto Nacional de Arqueología, del CSIC. También la Basílica de Santa Eulalia, permutando los terrenos para poder adecentar ese entorno. La Huerta de Otero, que por fin va a llevarse a cabo esa ejecución de la obra con presupuesto municipal después de que el Ministerio nos haya cedido. Las Concepcionistas, el convento de las Concepcionistas de toda esa trama urbana, en fin, muchos millones de inversión, más de 8 millones de inversión solo de esta institución municipal en compra y rehabilitación de patrimonio. Y a eso le sumamos, por supuesto, que este ayuntamiento comprometido con esa rehabilitación patrimonial dedica más de 8 millones de los próximos fondos europeos de los Next Generation a turismo y patrimonio. La rehabilitación del Museo de Calatrava, gracias al plan Impulsa Patrimonio del Gobierno de España, 3 millones de euros, o los fondos que vienen a través de la Junta de Extremadura, 4 millones de euros para la rehabilitación del Alcazaba Árabe, el Templo de Diana y la modernización tecnológica de la ciudad. Mucho dinero para administraciones locales que, teniendo la responsabilidad de conservarlo, no tienen por qué tener la tutela de un patrimonio que es universal y que es un patrimonio propiedad del Gobierno de España. Quiero, permítanme también, felicitar al Consorcio de la Ciudad Monumental. Ahí estuvo con nosotros Felipe Palma, su director, Bruno, todos ellos, ¿no?, porque son también un poco la conciencia crítica, junto con este Museo Nacional de Arte Romano,
que perseveran en la vigilancia y el control de todo lo que se realiza en Mérida. Y lo que tenemos hoy es gracias a que ha habido alguien que siempre ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho hay que hacer una vigilancia arqueológica especial, y nosotros, como no puede ser de otra manera, lo hemos seguido, cumplido y defendido por parte de la institución. Termino con algo interesante, importante. Mérida no vamos a parar en este tiempo ni lo que venga. Vamos a tener una agenda intensa en el mes de noviembre en Roma, que ya daremos cuenta de ello. Además, participaré con la directora nacional del Museo de Arte Romano en la presentación de un libro científico allí y con otras visitas institucionales, precisamente para demostrar la importancia que tuvo en la península y en España el legado del Imperio Romano en esta ciudad. Creo que son muchos los retos. Vamos a tener unas jornadas técnicas donde se va a hablar de todo esto. Me he atrevido a dejar esa pincelada de las preocupaciones de las administraciones locales, pero Mérida va a seguir transformándose, adaptándose a los tiempos actuales, y necesitamos más que nunca que, como dice el lema de la UNESCO, otros 50 años de protección del patrimonio sea posible. Muchísimas gracias a todos y a todas. A continuación, les dejo con la palabra del presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y el alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo. Muy buenos días, querido presidente. Qué bonita es tu tierra. Qué bonito es vuestro patrimonio, qué bonita es vuestra cultura, qué bonitas son vuestras gentes. Seguramente cualquiera de nosotros podría suscribir estas palabras, pero con mucha mayor razón un salmantino como yo. Saludos a todos los extremeños, los más cariñosos saludos. La conmemoración en Mérida del 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial es un acontecimiento que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España valora muy especialmente, y aquí me acompañan, por supuesto, el alcalde de Mérida, la alcaldesa de Baeza, el alcalde de Cáceres, la alcaldesa de Segovia y muchos representantes de nuestras ciudades que trabajan al pie del cañón todos los días en favor del patrimonio y de la cultura en nuestro país. Valoramos muy positivamente esta convención, en primer lugar porque se celebra en Mérida y siempre es muy satisfactorio para nosotros visitar esta espléndida ciudad y disfrutar de los encantos y placeres que Mérida y su alcalde nos regalan. Enhorabuena, querido Antonio, y muchas felicidades por la organización de este evento, lo mismo que a todas las personas que con tanto ahínco a ellos se han dedicado. Directora, muchísimas gracias por todo este trabajo. Un saludo también a otros alcaldes de Mérida en etapas anteriores. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, en segundo lugar, cultural y natural, querido embajador, es el tratado más importante para la conservación de los bienes pertenecientes al patrimonio mundial, y sus objetivos constituyen la razón de ser de nuestro grupo. Nos hacen particularmente felices proteger, revalorizar, transmitir a las generaciones futuras el patrimonio con ese valor universal que atesoramos. Es una responsabilidad, además, que compartimos en España con muchísimas otras personas y administraciones e instituciones. No en vano somos el país que cuenta con más sitios y lugares patrimonios de la humanidad, hasta 49, y a todos ellos queremos expresar desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad nuestro reconocimiento, queridos amigos, como asimismo a ICOMOS, querido Jordi, a quien expresamos también nuestra voluntad, hemos tenido una reunión hace escasos minutos, de mantener las relaciones más estrechas y satisfactorias posibles. Unas relaciones, por cierto, que son privilegiadas con el Gobierno de España. Queremos agradecer al Gobierno de España las facilidades que nos ha dado para mantener este encuentro aquí en Mérida, querido subsecretario. Es una relación que nos vincula desde hace muchos años, que nos permite realizar seminarios, jornadas, encuentros muy valiosos para las personas que trabajamos en el patrimonio
y además que nos permite también, lo ha dicho nuestro querido alcalde de Mérida, atender a obligaciones que tienen nuestras ciudades, esta vez con un plan Impulsa Patrimonio, dotado económicamente, y que esperamos que dentro de poco podamos por fin disponer de los fondos necesarios para acometer esos proyectos tan interesantes para nuestras ciudades que hemos presentado y que a todos nos enorgullecen. Además, nos complace muchísimo participar aquí porque nos da ocasión esta convención para mantener un encuentro con las ciudades portuguesas. Queridos alcaldes y representantes de las ciudades portuguesas invitadas, Coimbra, Évora, Sintra, Angrado y Oísmo, Oporto, saludo también para el resto de ciudades portuguesas Patrimonio de la Humanidad. Saben que estamos haciendo esfuerzos por estrechar la relación con ciudades Patrimonio de la Humanidad de otros países. Portugal para nosotros es un país hermano y por supuesto queremos que en el futuro se mantenga una relación lo más fluida posible y que sea una relación de colaboración que no se interrumpa de ninguna manera. Lo mismo que con otros países como México, como Cuba, que han expresado también este deseo y por tanto ese evento tan especial que organiza Ciudades Patrimonio de España, un evento único, la Noche del Patrimonio, es el 17 de septiembre, quisiéramos compartirla con sus ciudades, quisiéramos compartirla con otras ciudades, porque creemos que el trabajo común, la colaboración, la coordinación que hemos practicado durante tantos años es el mejor camino para seguir progresando en patrimonio y en cultura. Y hablando de años, 30 años, lo celebramos el próximo año, 30º aniversario de la constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un trabajo leal, un trabajo colaborativo, un trabajo muy fecundo. Y quiero decirles desde aquí que están todos ustedes invitados a celebrar con nosotros esta efeméride. Nos sentimos muy felices de trabajar con tantas personas que en este país, también en otros países del mundo, pues demuestran su interés por algo que nos hace a todos crecer y ser mejores personas, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Muchísimas gracias desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Les atenderemos y les recibiremos con los brazos abiertos, como siempre. Muchas gracias. Es turno ahora para el subsecretario de Cultura y Deporte del Ministerio de Cultura y Deporte, don Eduardo Fernández Palomares. Alcalde de Mérida, presidente del Grupo Ciudades Patrimonio, embajador permanente ante la UNESCO, consejera de Turismo y Cultura, presidente de la Junta de Extremadura, alcaldes y alcaldesas de nuestras ciudades patrimonio, alcaldes y alcaldesas de las ciudades patrimonio de nuestra nación hermana de Portugal. En 2022, la Convención sobre el Patrimonio Mundial y Cultural se celebra su 50 aniversario. Durante las últimas 5 décadas, la Convención ha protegido y promovido los tesoros de la humanidad y de la naturaleza. Ha transformado la forma en la que valoramos el patrimonio y ha introducido una visión mucho más amplia en la concepción del mismo, poniendo en valor aspectos que hasta entonces no habían recibido la atención de la comunidad internacional. La idea de crear un movimiento internacional para la protección del patrimonio surgió después de la Primera Guerra Mundial. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 1972 se desarrolló a partir de la fusión de dos movimientos separados. El primero en la preservación de los sitios culturales y el otro relacionado con la conservación de la naturaleza, impulsado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El hecho que suscitó especial preocupación internacional fue la decisión de construir la presa alta de Asuán en Egipto, que había inundado el valle que contiene los templos de Abu Simbel, un tesoro de la antigua civilización egipcia. En 1959, tras un llamamiento a los gobiernos de Egipto y Sudán, la UNESCO lanzó una campaña internacional de salvaguardia. Se aceleró la investigación
arqueológica en las áreas a inundar y, sobre todo, los templos de Ablu, Simbel y Philae fueron desmantelados, trasladados a tierra firme y vueltos a montar. La campaña costó alrededor de 80 millones de dólares, la mitad de los cuales fueron donados por 50 países. Lo que demuestra que la solidaridad y la responsabilidad compartida de las naciones en la conservación de sitios culturales destacados. Su éxito dio lugar a otras campañas internacionales de salvaguardia, como salvar Venecia y su laguna, restaurar los complejos del Templo Borobudur en Indonesia y, en consecuencia, la UNESCO inició, con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la preparación de un proyecto de convención sobre el patrimonio, sobre la protección del patrimonio cultural. Finalmente, todas las partes interesadas acordaron un texto único, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972. La Convención ha supuesto un catalizador para que en muchos países la conservación patrimonial haya pasado a ser objeto de protección por medio de instrumentos jurídicos hasta entonces inexistentes, o se haya aumentado y perfeccionado los medios disponibles para la preservación del patrimonio a nivel nacional. El patrimonio mundial representa una selección de elementos más destacados de nuestro patrimonio común y por ello su gestión y conservación debe convertirse en un ejemplo excelente para todos los demás bienes. Esta conmemoración histórica llega en un momento complejo, cuando el mundo aún evalúa el alcance del daño causado por la COVID-19 en la vida económica, social y cultural de los ciudadanos, combinado con la aceleración de la degradación ambiental, la ampliación de la inestabilidad económica a nivel global y la proliferación de conflictos bélicos. Nos encontramos ante un territorio desconocido, cuestionando nuestros valores fundamentales como individuos, sociedad y comunidad global. ¿Qué es lo que realmente queremos conservar para las generaciones futuras? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cuáles son los medios humanos y económicos con los que disponemos? ¿Y cómo podemos aumentar los recursos necesarios? El tema elegido por la UNESCO para celebrar esta señalada fecha apunta en esta dirección. Los próximos 50. El patrimonio mundial como fuente de resiliencia, humanidad e innovación. Como todos sabéis, nuestro país cuenta con un gran número de bienes declarados patrimonio mundial, 49. En este 50 aniversario nos acercamos mucho a la cifra significativa de los 50 bienes inscritos. En este momento debemos ir más allá de celebrar los logros del pasado para afrontar los retos del futuro. Debemos plantearnos cómo compatibilizar el desarrollo urbano con la conservación del patrimonio y respeto hacia todos sus valores, especialmente lo referente a los impactos visuales. El alcalde de Mérida ha aportado ideas en este sentido. Pero también se abren interrogantes sobre cómo integrar las nuevas formas de energías renovables en contextos históricos, especialmente en un momento como el actual, en que ambos intereses deben encontrar un justo equilibrio. Otra cuestión relevante es la referida a la conservación del patrimonio en contexto de ámbitos despoblados y evaluar cómo el patrimonio puede contribuir a ser parte de la solución por su papel dinamizador tanto económica como socialmente. También debemos reflexionar sobre cómo alcanzar el equilibrio entre el exceso de afluencia turística en algunos lugares por la falta de visitantes en otros y sobre el papel que deben tener las nuevas tecnologías en la conservación, difusión del patrimonio sobre su uso y su posible abuso. Son muchas las tareas que estamos encomendando a este encuentro de gestores culturales. Esperamos, por supuesto, que tengamos una respuesta a todas estas preguntas, pero sí os animamos a que de estas reflexiones nos las deis traslado para que podamos seguir con el esfuerzo conjunto de toda la sociedad y desde el papel que cada uno pueda jugar, desde el gestor hasta el ciudadano, desde la administración pública a la iniciativa privada. La conservación del patrimonio es una cuestión que nos atañe a todo. El legado que reciban las generaciones futuras está hoy en nuestras manos y es responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias. Estos momentos vamos a proyectar un vídeo con el saludo del subdirector de Cultura de la UNESCO, don Ernesto Otone Ramírez. Es para mí un gran placer unirme a ustedes en la 16ª sesión anual de los administradores de sitio del Patrimonio Mundial de España. Como saben, este año la Convención del Patrimonio Mundial celebra su aniversario número 50.
Se trata de un momento importante no solo para la UNESCO y los profesionales del patrimonio, sino también para las personas y las comunidades de todo el mundo. Durante los últimos 50 años, la Convención ha contribuido significativamente a la protección y promoción del patrimonio cultural y natural de valor universal, excepcional para la humanidad. Se trata de lugares singulares que representan nuestro patrimonio común. Nos pertenecen a todos y su protección es nuestra responsabilidad compartida. Este aniversario es también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del patrimonio mundial, abordar el impacto del cambio climático en el patrimonio, lograr una representación equilibrada de los sitios inscritos, promover el turismo sostenible, repensar la conservación a la luz de la transformación digital y apoyar al sector de la cultura en la recuperación post-COVID-19. Sin duda son cuestiones claves en los años a venir. La sesión de hoy coincide con el inicio de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, en la Ciudad de México. Esta conferencia representa un momento clave para las políticas culturales y para el patrimonio mundial, en el que trabajaremos para promover el reconocimiento generalizado de la cultura como un bien público mundial, para garantizar la plena integración de la cultura en todo el espectro de las políticas públicas y para cimentar plenamente la importancia de la cultura en los planes y estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible. Los sitios del patrimonio mundial tienen una gran capacidad para fomentar el desarrollo sostenible y sus gestores juegan un papel fundamental en lograr este ambicioso objetivo. Para terminar, permítanme dar las gracias a todos los que participan en la salvaguardia de los 49 bienes del Patrimonio Mundial de España. La UNESCO seguirá trabajando con ustedes y con el Ministerio de Cultura y Deporte de España para apoyarles en la protección del Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra el embajador permanente de España ante la UNESCO, don José Manuel Rodríguez Ulives. Presidente, alcalde de Mérida, alcalde de Salamanca, alcaldesa de Baeza, de Cáceres, de Segovia, amigos, alcaldes de las ciudades maravillosas de Portugal, subsecretario del Ministerio de Cultura, colaboradores, amigos, todos, señoras y señores, permítanme en primer lugar decir que para mí es una alegría inmensa venir a Mérida, volver a Mérida, volver a Extremadura, bueno, volver a España, porque vengo de Lutetia, o sea que vengo de París y para mí es venir a España, a mi querida nación, a mi querida patria, y es un honor y un placer estar aquí. Y estar en este evento que significa el reconocimiento, la celebración del 50 aniversario de la Convención, de Patrimonio Mundial, con gestores culturales, con expertos, especialistas, y todo eso pues me llena de satisfacción. Permítanme brevemente algunos datos, solo algunos datos, y alguna pequeña reflexión. No he podido evitar la tentación, ya sabían que Oscar, saben ustedes que Oscar Wilde decía que la mejor manera de enfrentarse a la tentación es caer en ella. Bueno, alguna pequeña reflexión voy a hacer en el breve tiempo que voy a ocupar. Pero los datos son importantes, se han dicho ya aquí, los ha recordado el subsecretario, los ha recordado el presidente de la Ciudades Patrimonio. Tenemos 49 sitios reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Somos el tercer país del mundo con más reconocimientos. Tenemos en Extremadura la monumental ciudad de Cáceres, esta maravillosa Mérida, Guadalupe, tenemos una riqueza cultural enorme, 15 ciudades patrimonio de la humanidad. Son datos objetivos que nos deben permitir, que nos deben animar a estar orgullosos y a estar satisfechos por el trabajo bien hecho durante todo este tiempo. Estamos a punto de conseguir el 50 en el 50 aniversario, 50-50, que es una cifra redonda maravillosa. Espero que sean los tallalots de Menorca, por tanto estamos ahí. Es verdad que la guerra de Ucrania ha complicado la reunión, pero en cuanto se celebre defenderemos con entusiasmo esa candidatura para el 50 reconocimiento. Pero permítame también que haga una reflexión sobre tres temas que se van a tratar aquí,
y que yo creo que nos deben preocupar y ocupar también, ¿no? Y que generan obligaciones para todos nosotros. Se van a tratar aquí con los, en la reunión de gestores. La brecha digital, que afecta fundamentalmente a las personas mayores y al mundo rural. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo porque esa brecha se acorte, incluso se suprima, se reduzca absolutamente. Hay un principio guía que no debemos perder nunca de vista, que es el principio de accesibilidad universal, que tiene que ver con uno de los tres valores de la trilogía de la Revolución Francesa, el valor de la igualdad. El segundo problema es el del cambio climático, que afecta a nuestros espacios naturales, a nuestro patrimonio natural. Por eso hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de progreso sostenible. Yo creo que ahí hay que insistir en esa tradición importante que viene, que encontramos en el Templo de Delfos, en el Templo de Delfos en adelante, cuando dice nada en exceso, nec quid nimis, y que llega hasta nuestro Antonio Machado cuando decía es el mejor de los buenos aquel que sabe que todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos, ¿no? O que pasa con por Montaigne cuando decía que hasta la virtud debe tener sus límites, o por el gran barón de Montesquieu cuando decía que todo hombre que tiene poder tiene la tentación de abusar de él, y por tanto hay que siempre tener otro poder frente a él, que sea igual o superior, que evite ese abuso. Bueno, esta idea que recorre toda la historia de la humanidad, de la civilización, hay que recuperarla también en el desafío contra el cambio climático, que es un desafío que nos apela a todos y que supone, en definitiva, un desarrollo, un crecimiento siempre, que tiene que ser sostenible, equilibrado. Y el tercer gran problema, que está en el debate en la UNESCO y que se produce, desgraciadamente, todavía, y que no es un problema teórico, es el de la guerra. El de la guerra, que tiene que ver con los excesos también de un hombre, con un planteamiento que recupera un nefasto principio, que es el del fin justifica los medios, y con la instalación del fanatismo y de la sinrazón, que si ustedes recuerdan el maravilloso libro de Nucho Ordiner, La utilidad de lo inútil, dice que no solo afecta cuando se instala a las personas, a su vida, a su libertad, sino también al patrimonio. Cuando prevalece la barbarie, dice Ordine, el fanatismo se ensaña no solo con los seres humanos, sino también con las bibliotecas, con las obras de arte, con las grandes obras maestras. Para eso también hay una receta que tenemos que recuperar, que tenemos que insistir en ella. Tiene que ver con el respeto a las reglas, tiene que ver con que la guerra solo puede ser en legítima defensa, la única guerra justa que hay ya. Tiene que ver con el equilibrio de poderes y tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y en concreto también aquí a los derechos culturales, es decir, a un valor que se ha recordado aquí por el subsecretario, que es el tercer valor de la trilogía francesa, el valor de la solidaridad. Y yo creo que cuando hablamos de patrimonio y de preservación del patrimonio, ese valor está muy presente. Nada más, muchas gracias y un placer de verdad estar en Mérida y en Extremadura, como siempre. Muchas gracias. Y cerramos el turno de intervenciones con el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días, autoridades, queridos alcaldes y alcaldesas de las ciudades patrimonio, alcaldes UNESCO, como yo les llamo. Bienvenidos a Extremadura, sé que no es la primera vez que venís, por tanto, sencillamente encantado de volveros a tener en nuestra casa, en vuestra casa. Hace unos años, un subdelegado de defensa, que venía a despedirse, porque se iba ya destinado a otro sitio, me dijo algo que me hizo pensar. Él vivía, la subdelegación de defensa en Cáceres está en la Plaza San Mateo. Entonces me dice, he tenido el privilegio de vivir en la historia. Yo pensaba, claro, que se refería a vivir teniendo como vecino la casa de los Solís, la casa de los Ulloa, la iglesia de San Mateo, la Torre de Sande, el edificio que alberga hoy el gran restaurante Atrio. ¿Qué va? Pero no iba por ahí. Iba porque había sentido la experiencia, además de ir por ahí, que había sentido la experiencia de ver a muchos turistas, que algunos venían con cámaras de fotos, pero otros no. Y cuando se preguntó qué es lo que venían a hacer allí, venían a pensar. Y dijo que los turistas iban allí a pensar. Probablemente pensarían
pensarían en la historia, pensarían cómo se viviría entonces, qué es lo que había pasado desde entonces para acá, en el desarrollo de la evolución de las ciudades, de la humanidad. Y aquello me hizo pensar de tal suerte que yo, que siempre hablo de lo importante que es la historia para entender gran parte de las cosas que nos pasan, aprovecho siempre para decir, probablemente si hubiera mucha más gente que pensara en de dónde venimos, nos sería mucho más sencillo saber a dónde vamos, que en definitiva es de lo que se trata, y la gran duda que tiene el mundo hoy, hacia dónde vamos. Y por tanto no olvidemos nunca de dónde venimos. Sumo esta anécdota con otra que me pasó siendo concejal del Ayuntamiento de mi pueblo, del Ayuntamiento de Olivenza. Tuvimos la inmensa suerte de tener una Semana Santa hace ya algunos años, en las que el equipo 57, Agustín Ibarrola, Juan Serrano Cuenca, Ángel Duarte, José Duarte, pasaron una semana allí y les estuve enseñando la localidad. Venían invitados por un familiar mío que era muy amigo de ellos y les estuve enseñando la ciudad. Nosotros en aquel momento estábamos planteándonos si la gran torre del homenaje, que forma parte del castillo, que es una de las grandes obras que tiene mi pueblo, que tenía delante una cámara agraria que se había construido al principio del siglo pasado, si no era oportuno a lo mejor liberar completamente esa torre para dejarla a la vista y derruir la cámara agraria. Lo que fui a decir. Se me ocurrió plantearle, ¿qué les parece a ustedes si hiciéramos esto? Ya habíamos liberado la parte lateral de la muralla. Por cierto, que parece un foso espectacular, con algunas viviendas que había allí, pero de muy reciente construcción. Y el gran Agustín Ibarrola me dice, ¿qué manía tienen ustedes los políticos de meterse en cosas de las que no tienen ni idea? Efectivamente. Dice, ¿por qué usted ha decidido elegir el 19 o el 20 por encima del 14 o del 15 del siglo? ¿Por qué para usted es mucho más importante o solo es importante lo que forma parte de la historia solo si tiene más de 3 siglos? Pues pasarán siglos y lo que haya ocurrido al final del 19, principios del 20, será absolutamente importantísimo, igual que lo que haya ocurrido un par de siglos o 3 antes. Aquello me hizo pensar, y es verdad, tenemos la cierta sensación, por desconocimiento, de creer que el patrimonio solo es lo que tiene muchos años. Y el patrimonio es algo que está absolutamente vivo. Hoy se está creando patrimonio por parte de mucha gente y eso es algo que realmente tenemos que valorar en su justo término, en su justa medida, ¿no? Y porque esto es así, tenemos que ver cómo conseguimos, cuando hablaba José Manuel, embajador, de la brecha digital, hoy día tenemos un problema, es que hemos hecho leyes. España es un país de mucho legislar. Y además, venimos de una tradición muy reglamentista, con lo cual legislamos y casi que ya de un tirón hacemos la ley, el decreto y la orden que la desarrolla. Hasta que vienen de pronto los cambios en la historia y nos encontramos con que eso que habíamos aprobado genera soluciones y también problemas. ¿Qué pasa ahora con la fibra óptica en los cascos históricos? ¿Qué pasa ahora con el brutal incremento del precio de la energía? Tanta gente que no puede poner placas solares, porque sencillamente se los estamos negando. ¿O es que cuando aprobamos todas esas normas no sabíamos que esto iba a ocurrir? Por supuesto que no lo sabíamos, pero ahora que lo sabemos tenemos que tomar medidas, ¿no? Habrá que tomar medidas y habrá que permitir que vivir el casco histórico sea una oportunidad y no un castigo. Y esto exige que cosas que las teníamos muy claras hace tiempo, ahora sencillamente las cambiemos. Si no queremos vaciar los cascos históricos y no queremos que la gente sencillamente diga, sí, aquí estoy muy bien, pero pago mucho más por la energía de los que pagan en otros edificios y además no tengo acceso a internet en las mejores condiciones. Eso se lo vinculo con una reflexión que yo creo que nos deberíamos de hacer. Y Extremadura, debo reconocer que en esto no es precisamente un ejemplo de lo que voy a decir, porque ha tenido alcaldes que han preservado mucho el que la conservación del patrimonio no haya expulsado a la gente del centro de las ciudades. Pero en fin, nosotros somos un país con ciudades preciosas. Preciosa. Probablemente no haya en el mundo un lugar donde haya tantas ciudades tan bonitas como las nuestras y tan ricas desde el punto de vista patrimonial. Oye, pues llegó el momento del desarrollo al inicio de la nueva etapa democrática y tomamos como modelo Estados Unidos.
¿Cuál es el modelo? ¿Un país con las ciudades más feas del mundo? Y que, por tanto, como son tan feas, no tienen nada que preservar en el casco histórico de sus ciudades, porque como no tienen historia, no tienen casco histórico, en muchos casos. Y empezaron a sacar las cosas del centro de las ciudades, a palas. Primero el comercio, para afuera. Después las universidades, para afuera. Después las urbanizaciones, para afuera. Hasta que de pronto nos dimos cuenta que éramos todos iguales, que estábamos construyendo ciudades miméticamente iguales que las de otros sitios y nos estábamos quedando sin nuestra seña de identidad, que era nuestro patrimonio. Y ahora estamos en el proceso inverso. Ahora las mismas empresas que entonces instalaban grandes superficies, ahora han creado marcas más pequeñas para irse las trayendo al centro de las ciudades. Ahora de pronto hemos descubierto que todos los chicos y chicas estudiando en universidades, que son todas iguales, pues tiene una parte negativa. Y es que las universidades imprimían carácter, además de enseñarte conocimiento. Tú pasabas por la universidad y la universidad pasaba por ti. Y eso son elementos diferenciales que hoy día pues uno va viendo casi todos igual. Todo lo encuentras mucho en Madrid, vas probablemente en 2040 universidades, todas iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor en el término medio está la virtud. A lo mejor tenemos que ser conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos con el mantenimiento del patrimonio. En primer lugar, porque es ser leales con nuestra historia. Y no hay concepto más fundamental y básico que el de la lealtad con tu propia historia. Pero además, es que para nosotros es una oportunidad como ninguna otra. La Extremadura, obviamente, sin Cáceres, sin Mérida, sin Guadalupe, sin las cuatro otras menciones UNESCO, Reserva de la Biosfera Monfragüe, Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, Reserva de la Biosfera La Siberia, Geoparque, Villorca y Borejara, no tendríamos el potencial turístico que tenemos. Con lo cual, no es solo que tengamos ahí para poder pensar sobre lo que fuimos y sobre de dónde venimos, es que además de todo eso nos permite que seamos capaces de tener un atractivo, un tirón, una marca potentísima que nos permite pues, ir poco a poco creciendo en el ámbito patrimonial. Patrimonio histórico que tiene que ver con los desarrollos en las ciudades y, como bien decía José Manuel, también en la naturaleza. Ayer inauguré un hotelito en Sierra de Gata, en un antiguo molino de aceite que está pensado, entre otras cosas, para intentar traer bodas de gente de otros países que van a las bodas, no los 200 que vamos aquí, sino 30 o 40, y traerlas aquí como una oferta para hacer las cosas de manera diferente. Ese entender las cosas de manera diferente tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y con nuestra historia. En la medida en la que seamos capaces de preservar eso, y hoy y este año celebramos por 50 años de una convención, una gente que de pronto en el siglo XX pues, se puso manos a la obra a decir que no estamos conservando solo piedra, que estamos conservando la historia. ¿Para qué? No solo para que la podamos explicar, sino para que se pueda entender, que es algo en estos momentos más importante que nunca. Así que mucho ánimo a todos y que la jornada sea un éxito. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Voy a llamar a Ana Guijarro Marín. Ella va a llevar a cabo la lectura de un extracto del texto de la Convención Patrimonio Mundial 1972. Ana, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años. ¿Y dónde estudias? Vengo de Liege Emérito Augusta. Bueno, pues ya lo veis. Ana representa a esa generación venidera que tiene que salvaguardar, tiene que cuidar ese patrimonio. Hoy es la voz de todos esos jóvenes que forman parte de alguna de las ciudades patrimonio. Ana, cuando quieras. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su 17 reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972. Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción. Considerando que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Considerando que la protección de ese patrimonio a escala nacional en el país en cuyo territorio se encuentra es en muchos casos incompleto.
teniendo presente que la Constitución de la UNESCO estipula que esta organización velará por la conservación y la protección del patrimonio universal. Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera. Considerando que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, y que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del mismo. Aprueban este día 16 de noviembre de 1972 la presente convención. Artículo 4. Cada uno de los Estados partes en la presente convención reconoce que es obligación identificar, proteger, conservar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. Artículo 6. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentra el patrimonio cultural y natural, los Estados partes en la presente convención reconocen que este constituye un patrimonio universal, en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar. Artículo 8. Se crea en el seno de la UNESCO un Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Cultural y Natural, de valor universal excepcional, denominado el Comité del Patrimonio Mundial. Cada uno de los Estados partes en la presente convención presentará al Comité del Patrimonio Mundial un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio, aptos para ser incluidos en un inventario con el título Lista del Patrimonio Mundial, que será establecida por el Comité con los bienes que considere que poseen un valor universal excepcional. Artículo 27. Los Estados partes en la presente convención harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural. La presente convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. Esta convención fue ratificada por el Reino de España el 4 de mayo de 1982. Y vamos a terminar con música a cargo de otra joven emeritense. Ella es Gemma Redrejo Santiago. La música que tantas sensaciones despierta, sensaciones como las que despierta el patrimonio. Gemma, a la viola, va a interpretar el preludio de la suite número 1 de Johann Sebastian Bach. Thank you.
Bueno, pues sin más, damos por concluido este acto. Ahora emplazo a todos los asistentes al Teatro Romano. Allí se va a llevar a cabo una foto de familia, pero no es una foto cualquiera, es una foto única en un marco histórico, como es el Teatro Romano, en la capital extremeña, el emblema de la ciudad.